Bienvenidos, hermanos, a celebrar la Eucaristía en el Día del Señor y en este domingo con gran alegría para celebrar el bautismo del Señor. Vamos así, cerrando este ciclo hermoso del tiempo de la Navidad. Saludamos y agradecemos desde ya la transmisión de esta Eucaristía a través de las pantallas de RTC Televisión, la radio municipal aquí en la diócesis de Iquique, y también para todo el país a través de Radio María. Con nosotros hoy nos preside el padre Julio Quispe, misionero entre nosotros aquí en la ciudad, párroco de la parroquia del Santísimo Sacramento aquí en el sector del Morro. Junto al canto nos introducimos entonces en esta alegría de celebrar juntos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una gracia poder celebrar esta Eucaristía junto a ustedes. Para ello, nos ponemos en disposición orante. Pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría cantamos juntos la gloria de Dios. Cat Hood.
santa quija, gloria a Jota Jutija, que es pillere Jesuja, Jihuasanaski, santa quija, gloria, gloria a Jesús, gloria a Quechiman Zambi, gloria, gloria a Jesuir, gloria a Quechiman Zambi, gloria a Churaña. Gloria a Churaña Sao, Taquia Capachana, que es Villa Siña Huaquishija. Gloria, gloria a Jesús, gloria a Taquechiman Zambi. Gloria, gloria a Jesuí, gloria a Taquechiman Zambi. Joyan su majestuosa Jesús, Hichata que me alcanza, Cusi siña purininigu, Coyan suma Jesusa, Hichata que me alcanza, Cusi siña purininigu. Gloria, gloria Jesusa, gloria a que chiman zambi, gloria, gloria que es pillere, gloria a que chiman zambi. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque han hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia de Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder, y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, alma mía.
Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves como un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor. Viene uno que es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a ti, Señor Jesús. Como en el pueblo estaba la expectativa, y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías.
Él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo que hemos vivido, puedo compartir que muchas familias han tenido un gran encuentro. Todo este tiempo de Navidad que hemos compartido ha sido un tiempo de encuentros, después de mucho tiempo en algunos casos. Y por eso hay que dar gracias por reencontrarnos en familia. Como decía al inicio de esta celebración, hoy concluye el tiempo de Navidad, que partió, que tuvo su inicio contemplando al niño Jesús nacido en un pesebre sencillo, pequeño, allá en Belén, cuidado amorosamente y con mucho cuidado por María y José, la misión que fue encargada por Dios de cuidar al niño Jesús. ¿Qué significa esto, queridos hermanos que nos ven a través de las redes? Que cada niño que nace está encomendado a los padres. Es decir, que cada niño que nace es una bendición de Dios en el cual papá y mamá tienen la responsabilidad de cuidarlos, educarlos, pero sobre todo de amarlos. Por eso es importante el núcleo familiar, fundada desde el matrimonio, ya que de ahí se desprende la vida y el amor. ¡Qué bonito! La vida y el amor se desprende de un núcleo familiar. Y es una misión que también cada uno de ustedes, hermanos, tienen que cuidar, proteger. La Sagrada Familia, que hemos celebrado también hace tiempo, es el modelo de sencillez, de paciencia, de armonía para todas las familias cristianas. Tiene que ser un modelo para tomar en cuenta. Y hoy podemos contemplar ya a este Jesús, nacido y en este pesebre, como alguien adulto. Es un hombre, se ha hecho un hombre completo, maduro, responsable, el tiempo ha pasado y es el momento de empezar a trabajar. Es el momento donde Jesús va a iniciar el plan salvífico. Es momento de ponerse, como se puede decir, ahí remangarse las mangas e iniciar la misión que el Señor encomendó. Y de la misma manera que nació en un pesebre sencillo y humilde, de la misma manera hoy inicia su vida pública. Desde la sencillez, bautismo del Señor. Nuevamente el Señor nos demuestra que nació para traer un mensaje desde la sencillez. Primer punto, se puso en la fila. Se le colocó en la fila como todos nosotros, como todos los hombres. Se puso en la fila esperando ser bautizado por Juan. Sin privilegios, sin
crear espectáculos, ¿no? Caminar también podría hacerlo, ¿no? Levanten, que aquí llega el Hijo de Dios a ser bautizado, ¿no? Imagínense cómo entraría y cómo lo vería la gente, ¿no? Ahí está él, el Hijo de Dios, ¿no? Entra con sencillez, en silencio. Esta es la característica de Jesús. Con esto inicia su misión. Y en el bautismo, queridos hermanos, Jesús es descubierto y señalado por Dios. Acá es descubierto, se abren los cielos y se expresa esta voz que sale: tú eres mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. El Padre inicia esta voz: tú eres mi Hijo. Es una muestra de paternidad, de cariño, de confianza. Sabemos que Dios ha estado a través de la historia comunicándose con los hombres de todas las maneras, de todas las formas, y llega a su plenitud con su propio Hijo. Jesucristo nos trae este mensaje, nos acerca a Dios de una manera muy paternal y quiere que de la misma manera como Él se dirige a Dios con ese término de Abba, papá, papito, quiere que nosotros también nos dirijamos a Él, porque somos también hijos de Dios. Esta es la etapa, queridos hermanos, en la que vive Jesús a través del bautismo, la etapa preparatoria. Se prepara para iniciar un gran camino. El bautismo abre paso a este camino que tiene su fin, y todos lo conocemos, en la cruz. Esta es la maravilla del plan, del proyecto de Dios. Inicia con el bautismo, presenta a Dios, da la buena noticia. ¿Todo para qué? Para nuestra salvación. Y desde ahí, desde el bautismo, Jesús camina desde la suavidad. Camina desde la suavidad de quien ama sin medidas. ¡Qué bonito! Camina suave, camina con armonía, presto a aquel que ama sin medidas. El amor de Jesús, queridos hermanos, no tiene medidas. No tiene límites y está presta para ofrecerla a cada uno de nosotros, para dar paz a quien lo necesita, para abrir los ojos a los ciegos, para liberar a los cautivos y sobre todo para darnos un año de gracia, para regalarnos un nuevo año de gracia. Todos, hermanos, estamos invitados, sin excepción, todos estamos invitados a esto. Nosotros somos los primeros beneficiarios de esta gran obra. En la primera lectura escuchamos decir al profeta que nos dice: aquí está su Dios, con poder, como un pastor que apacienta el rebaño y guía con cuidado. Esta es la función, esta es la tarea que tiene el Señor para nosotros, este es el plan que tiene para nosotros. Y aquí podemos apreciar un signo también muy importante dentro del bautismo del Señor, que es el agua. El agua, hermanos, signo de vida y fecundidad. El agua nos da vida. No hay vida si no hay agua. Y aquí nos presenta el agua como un signo de limpieza, de purificación. Somos lavados del pecado. Somos lavados y purificados. La fiesta del bautismo de Jesús nos tiene que ayudar a recordar, hermanos, nuestro propio bautismo. Nos tiene que ayudar a recordar que es un compromiso de vida. Tiene que ayudarnos a recordar que nosotros estamos encaminados por Dios. Hemos sido lavados, hemos sido purificados. Y esto, hermanos, obviamente tiene un compromiso. Tiene un compromiso que tiene que seguir dentro de nuestro peregrinar. Papás, padrinos que están escuchando y tienen un ahijado del sacramento del bautismo. Es un compromiso, es cuidar la fe, es cuidar este gran signo que el Señor nos ha regalado. Es un trabajo que tenemos que realizarlo día a día. Con el bautismo hemos sido liberados de todos los males. Esto es lo que significa. Jesús quiso identificarse en todos los aspectos humanos. Por eso vive este signo, comparte este signo con nosotros. Y aún en medio, hermanos, de todos los ajetreos y de este nuevo año desafiante, cosas que encontraremos a lo largo de este año que ya hemos iniciado, no dejemos de cultivar personal y familiarmente la oración, partiendo desde nuestro compromiso de bautizados. Pongámonos en disposición orante. Este es un nuevo año
que tenemos que tener fuerza a través de la oración, ya que la oración, hermanos, es el secreto de la perseverancia cristiana. Ahí encontramos todo. Jesús entró en oración para ser bautizado. Jesús entró en oración para escoger a los discípulos. Jesús entró en oración antes de su pasión. Nos invita a que nosotros también, a partir de este momento, iniciemos un camino tomado de la mano de Dios, puestos en un corazón, con un corazón orante, y pongamos a disposición de la misión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros como bautizados. Queridos hermanos, en este día juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Como hermanos de un solo bautismo, expresemos a Dios nuestras oraciones. Hermanos, hermanas, en la Eucaristía en este momento estamos acostumbrados a que quien nos lee las peticiones lleva adelante, ¿no es cierto?, la oración. Pero quisiera invitarles a todos a que en este momento todos verdaderamente recemos por las intenciones por las cuales vamos a intencionarles, ¿no es cierto?, con algunos pequeños segundos de oración. Y luego vamos implorando así la misericordia del Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos aquellos quienes nos entregaron a cada uno de nosotros el bautismo. Tal vez lo conocimos, tal vez no le conocimos. Pensemos y recemos por aquellos quienes nos bautizaron. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos esta Eucaristía aquí en la diócesis de Iquique, en Chile. Pensemos, y todo este tiempo se nos ha invitado a soñar un nuevo Chile, a mirarlo con esperanza. Pidamos por aquellos quienes nos van a gobernar, por aquellos quienes tienen mayor influencia frente a las decisiones en nuestro país. Traigámoslos a la mente, al corazón, y recemos por ellos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
somos una iglesia en que muchas veces hacemos mención de los pobres y los que sufren, de aquellos quienes son migrantes y aquellos quienes tienen que partir de nuestro país o de nuestra ciudad. Pidamos por los que sufren más que nosotros. Hay hermanos y hermanos nuestros que tienen enfermedades tremendas. Hay hermanos nuestros que sufren la pérdida de un hijo que no ha vuelto a casa. Hay aquellos quienes a través de la enfermedad o la depresión han perdido la alegría. Recemos por ellos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cada uno de nosotros, de modo personal o familiar, tenemos una intención que tú y Dios conoce. Pide por tus necesidades ese proyecto, ese dolor, esa falta de perdón, ese ánimo perdido. Pide por tus intenciones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por último, rezamos por todos aquellos que ya nos han precedido a través de la muerte, por aquellos quienes han partido al encuentro del Señor, particularmente por todos aquellos que durante este tiempo han partido a través del COVID, por nuestros familiares difuntos y por todos aquellos por allá a quien nadie reza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y aquellos quienes siguen esta Eucaristía en otras latitudes y también fuera de nuestra diócesis de Iquique, les pedimos que se unan a nuestro llamado al corazón del Padre para que nos envíe un nuevo obispo. Iquique se encuentra con sede vacante. Para el que el Señor nos envíe un pastor según su corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Como hijos hacemos estas oraciones. Dios, como Padre, atiende cada una de ellas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Su madre llorando está.
Queridos hermanos, oremos juntos. Oremos juntos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestará que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador diocesano Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los cuales recordamos por todos los que murieron en este tiempo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con confianza y humildad, recemos juntos desde sus hogares, con confianza recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Allí en sus hogares compartimos la paz del Señor, y aquellos quienes se encuentran solos, enfermos, reciban este gesto hermoso, este signo de la paz en cada uno de sus lugares. Nosotros aclamamos al Cordero de Dios, pan partido para todos. Del mundo, ten piedad.
Hermanos, miren, este es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo que ya concluye el tiempo de la Navidad, hacer una bendición especial. Tenemos el pesebre, nuestro niño, nuestro Salvador, que sea Él quien nos otorgue su bendición para este nuevo tiempo que iniciamos en familia. Aquí tenemos a nuestro Salvador, que nos acompañará en este caminar. Y sea Él y su gracia que nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes, los acompañe siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración. Vayamos con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Thank you.
seca.